Para mí el Conde es una víctima. La vida no le juega justo al principio, solito va componiendo su camino y le sonríe. Y algo que no pierde el Conde es la esperanza y es algo que tiene el ser humano, ¿no? Y que te hace llegar a tus objetivos.